El Instituto de Biología Evolutiva fue fundado en julio del año 2008 como un centro mixto entre la Universidad Pompeu Fabra y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nuestra actividad investigadora se concentra en los procesos y los mecanismos que generan biodiversidad. En el IBE utilizamos todas las herramientas disponibles, desde las más experimentales hasta las computacionales, para poder entender el funcionamiento básico de la vida, para desvelar los mecanismos que generan innovaciones biológicas y también cambios evolutivos. Hoy en día, en nuestras actividades participan un centenar de personas, 20 grupos de investigación que se distribuyen en 5 programas científicos. En cuanto a la organización, aparte de las figuras clásicas, director, vicedirector, junta de gobierno, tenemos el Consejo Rector y un comité asesor externo que nos ayuda en las decisiones más estratégicas. Ahora mismo el instituto está formado por 5 programas distintos, todos liderados y formados por investigadores principales de primera línea internacional. Tenemos evolución funcional en insectos, tenemos genómica comparada y computacional, tenemos genética de poblaciones, tenemos filogenia y sistemática y finalmente se han acabado de incorporar un programa de sistemas complejos. Cada programa ahora mismo está formado por 5 grupos de investigación, 4, y con lo que queda aún mucho margen por crecer, tanto en número de investigadores principales por programa como en número de programas dentro del instituto. Dentro del IBE formo parte del programa de filogenia y sistemática animal. Los grupos de este programa estudiamos la biodiversidad y la evolución de insectos, anfibios, reptiles y mamíferos. En concreto, en mi laboratorio trabajamos con mariposas. Hacemos expediciones para recolectar muestras y luego estudiamos su morfología, su ecología y su genética. Y en el programa de la línea funcional de insectos estudiamos diferentes cuestiones que son esenciales para la biología de los organismos y utilizamos diferentes insectos como modelos. Todas las investigaciones que hacemos las hacemos desde una perspectiva evolutiva y utilizamos las herramientas de la genómica funcional para poder testar experimentalmente en el laboratorio diferentes hipótesis evolutivas. En el grupo de paleogenómica, nosotros lo que hacemos es estudiar los genomas de especies extinguidas, incluyendo especies humanas, por ejemplo, los neandertales. Trabajamos desde hace años en el yacimiento asturiano del Sidrón, donde recuperamos muestras in situ, en el propio yacimiento, para analizar posteriormente. Y analizando estos genomas extinguidos, no solo obtenemos información de cómo eran estas especies, de cómo era su evolución, sino también, en el caso de los neandertales, obtenemos información de cómo somos nosotros como especie diferente de otras especies humanas. Dentro del Instituto de Biología Evolutiva, coordino el programa de genética de poblaciones, que tiene diversos grupos, y dentro de estos grupos está el mío, que consiste en el estudio de la diversidad genómica humana, con el fin de establecer cuáles han sido las migraciones o las mezclas entre poblaciones humanas y también intentar establecer cuáles han sido los factores evolutivos selectivos que han modelado la diversidad genética que observamos actualmente en estas poblaciones humanas.